Gracias a un proyecto del Instituto Nacional del Deporte adjudicado por la Municipalidad de Calle Larga, los vecinos de esta comuna podrán disfrutar de diferentes máquinas para hacer ejercicios al aire libre. Esto para combatir de alguna manera el sedentarismo y la obesidad. Nos permitió hoy día generar este circuito de máquinas de ejercicio en lo que es la calle La Pampilla y Pedro de Reserda. Es cerca de 1,2 km, en el cual adultos, jóvenes, niños pueden realizar distintos ejercicios para, obviamente, evitar justamente la obesidad y el sedentarismo que hoy día nos caracteriza. Se espera que una vez inauguradas se puedan realizar circuitos de ejercicios con los vecinos de todas las edades, los que ya disfrutaron de estos y agradecen por esta buena iniciativa. Es que fabuloso que los hayan traído, pero le pido a la comunidad que por favor los cuide mucho. Van a hacer, se van a juntar amigas, van a venir acá a Sí, hacer no, si ahora ejercicio. ya, yo creo que todas estas señoras que estamos aquí ya los van a venir a ver aquí todos los días. Bien bueno, sobre todo le digo yo para los niños que tienen problemas de obesidad, los adultos también que tienen problemas de obesidad y también para uno que es adulto mayor ya venir a hacer unos pequeños movimientos que el trajín de la casa no es lo mismo como hacer ejercicio acá en los juegos. Ahora le decía yo a la presidenta que debiéramos decirle a las mamás que incentiven a los niños a cuidar los juegos porque es un beneficio. Vengo todos los días a hacer ejercicio para poder adelgazar y decirle a todos gracias por colocar estas máquinas porque todos se juntan. Pum. ¿Y tú antes hacías ejercicio? No, porque no tenía dónde hacer. Pum. Entonces, súper bueno que hayan puesto estas Sí. máquinas. Y sirven de mucho estas máquinas porque vienen todos los días a hacer ejercicio, gente. ¿Y tú vienes todos los días? Sí. ¿Esperas bajar entonces algunos kilitos antes que llegue el verano? Sí. Se espera que para el próximo año todos los sectores de la comuna cuenten con estas máquinas, donde el siguiente paso será instalar en Valle Alegre y San Vicente cuando se abra nuevamente este proyecto del Instituto Nacional del Deporte en el 2012.